Luego de revisarse la emergencia que afrontó la ciudad por los contagios con el COVID-19, especialmente en los meses de junio y julio, el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, entregó 6 nuevas ambulancias a Barranquilla para seguir consolidando la atención en salud. Cada ambulancia será dotada en modernos equipos y respiradores que el distrito adquirió en los primeros meses de la pandemia, lo que garantizará una atención inmediata a los pacientes. Van a atender más de 20.000 trayectos al año, van a brindarle mejor atención a los barranquilleros, aportes del Ministerio de Salud, aporte del Distrito de Barranquilla, aporte de MIRRED. 1.135 millones de pesos fue la inversión para comprar las ambulancias, que se constituyen en equipos de vital importancia para seguir fortaleciendo la atención de 682 mil barranquilleros inscritos en el régimen subsidiado. 6 ambulancias, una para cada uno de nuestros caminos. Eso quiere decir que nuestra oferta, nuestra robustez en los servicios de salud sigue creciendo. Todas las unidades médicas de Barranquilla van a ser dotadas con, además, respiradores móviles. Los vehículos de socorro estarán ubicados estratégicamente en las 5 localidades en cercanías a los caminos La Luz, Chinita, La Manga, Suroccidente del Pueblo y Adelita de Char, con todos los dispositivos y elementos esenciales para la estabilización de pacientes durante su traslado a otra institución de salud.